secundaria. Soy la maestra Luisa Lasga y voy a acompañarlos en un recorrido por el ciclo escolar 2016-2017. Vamos a aprender todos juntos el universo de las matemáticas de una forma divertida. Espero que esta clase sirva para crear una nueva perspectiva de ustedes hacia el universo de las matemáticas. No sé si se han puesto a pensar la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana, en todas las actividades, en todos los objetos que nos rodean, en todos los instrumentos y las herramientas que utilizamos todos los días. Entonces, de ahí la importancia de conocerlas, de apreciarlas y además, si es posible, también de dominarlas. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de la importancia que tienen en algunos aspectos específicos. Por ejemplo, el tema que hoy vamos a analizar es la conversión de fracciones a decimales y viceversa. Ustedes se preguntarán qué importancia tiene ese tema y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Yo sé que a veces no nos ponemos a pensar en la aplicación de los ejercicios que vemos en clase, de lo que aprendemos todos los días, no somos conscientes de cómo podemos aplicarlo a todo lo que hacemos, a todo lo que nos rodea y además apreciar la importancia que tiene precisamente porque no conocemos el alcance que tienen dentro de todas nuestras actividades. Ustedes se preguntarán, ¿las fracciones para qué? ¿No? ¿Los decimales para qué? ¿Qué utilidad tienen en mi vida? ¿Para qué me sirven? Yo no necesito aprender fracciones, ni números decimales, ni cómo transformar decimales en fracciones y viceversa. O sea, eso no me sirve para nada. Pero a lo mejor no se han dado cuenta que ustedes utilizan ese movimiento y lo usan en su vida cotidiana, desde que van a la tienda de la esquina, desde que se levantan en la mañana y miran el reloj, desde que dividen el dinero que les dan sus papás para ir a la escuela, desde que utilizan su teléfono celular, desde que se visten de ropa. Entonces, ustedes no se dan cuenta a veces del alcance que tienen. Y bueno, esperamos que en este curso ustedes puedan descubrir un poquito más y además llegar a apreciar este universo que es maravilloso y que implica conocer los aspectos más importantes de todas las tecnologías que hoy nos rodean y de las que ustedes son partícipes. Ahora vamos a ver un poquito más específico el tema de las fracciones y los decimales. Los decimales los podemos emplear, por ejemplo, cuando hacemos una medición. Si ustedes se ponen a medir una mesa como esta, un terreno, cualquier objeto dentro de sus casas, lo que quieran, en esa medición es difícil que ustedes obtengan una cantidad exacta, ¿no? Un número entero exacto. Entonces, allí es donde entra la aplicación de los números decimales. ¿Por qué? Porque si ustedes van a medir algo, es difícil que les vaya a dar exactamente una cantidad de centímetros, metros o milímetros, y van a tener que al final partir alguna unidad y ahí entran los decimales. Cuando ustedes necesiten trabajar porcentajes, por ejemplo, también van a necesitar hacer uso de los números decimales. Cuando ustedes calculen costos, cuando vayan a hacer un pago en una tienda, cuando vayan al supermercado, hasta la tiendita de la esquina, cuando compren un producto o compren varios productos y tengan que hacer la suma del costo total, ahí utilizan números decimales. Entonces, el uso de los números decimales es bien importante y además aparece en todos los aspectos de nuestras actividades, en todas las actividades de nuestra vida. Ahora, hablando de fracciones, un poquito, usted se preguntará, bueno, ¿y las fracciones dónde? ¿No? ¿Dónde las vemos? ¿Dónde las utilizamos? ¿Para qué nos sirven? Desde que ustedes ven la hora y ven los números en su reloj, estamos dividiendo, ¿sí? Estamos hablando de un cuarto de hora, de media hora, ¿no? Desde ahí son fracciones. A veces lo decimos y no somos conscientes de que estamos ya hablando de un elemento matemático.
Entonces, por ejemplo, si viajamos a otro país y tenemos que transformar nuestra moneda local, que es el peso mexicano, y queremos transformarlo en dólares o en euros o en cualquier otro tipo de moneda, vamos a tener que hacer una conversión y vamos a utilizar fracciones, números decimales en todos los aspectos. En lo que a ustedes se le ocurra, siempre van a estar involucrados los números. Y bueno, ahora que hemos hablado un poquito de la importancia que tiene este tema que vamos a desarrollar, necesitamos contextualizarlo un poquito. Antes de entrar al desarrollo de los ejercicios, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que son importantes para el desarrollo del tema. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de los números decimales. ¿Ustedes saben qué es un número decimal? ¿Se han puesto a pensarlo? ¿Han investigado? ¿Alguna vez lo han visto en la escuela? Bueno, pues, si algunos no saben qué es un número decimal, yo les voy a explicar así de una manera rápida, que un número decimal es un número que está compuesto de dos partes. Una parte entera, que es un número igual o mayor que cero, y una parte decimal, que es un número que es menor de la unidad. Estas dos partes están divididas por un punto o una coma. Por ejemplo, un número decimal puede ser 1.25, 2.750, parte entera, parte decimal y punto, o también puede ser una coma, ¿sí? Un número decimal es simplemente un número que consta de una parte que es menor que la unidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro, es muy sencillo lo que es un número decimal. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los números decimales? Pues ya habíamos hablado hace un momento de que nos sirven para expresar más exactamente las mediciones, los cálculos de costos, para representar cantidades de manera más exacta. La fracción consta de dos partes, una barra y sobre la barra un número que es el numerador. El numerador nos implica las partes que tomamos de un entero y el denominador las partes que vamos a dividir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una fracción simple. Hay cuatro tipos de fracciones: las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones mixtas y las fracciones decimales. Aquí tenemos unos ejemplos. Los tipos de fracciones más importantes. La fracción propia. ¿De qué se trata la fracción propia? La fracción propia es una simple fracción en la que el numerador es siempre menor que el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. 3/5. En esta fracción, el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, esta es una fracción propia. Es así de sencillo. Fracción propia, numerador menor que el denominador. Ahora vamos a ver una fracción impropia. En la fracción impropia aquí tenemos un ejemplo, 9/5. En una fracción impropia es obviamente lo contrario exactamente a la fracción propia. El numerador va a ser mayor que el denominador, siempre 9/5. Fracción impropia. Ahora vamos a hablar de una fracción decimal. ¿Qué es una fracción decimal? La fracción decimal es la que, no importa el número que tenga como arriba de la barra, no importa el numerador, lo que importa es el denominador. El denominador siempre va a ser base 10. ¿Qué significa? Que siempre va a ser un múltiplo de 10. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es 53 sobre 100. Esta es una fracción decimal. Puede ser 20 sobre 10,
sobre 1000 puede ser 625 sobre 10.000 y así sucesivamente, pero siempre un múltiplo de 10. Esa es la fracción decimal. Bien, y por último, vamos a hablar de las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son las que obviamente, si saben lo que significa mixto, la palabra mixto o mixta, vamos a hablar de una combinación. ¿Qué quiere decir? Las fracciones mixtas no son más que una combinación de números enteros con números decimales. Perdón, con números enteros y fracciones incompletas. Es decir, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si yo escribo 2 enteros, 2 cuartos, aquí tenemos una fracción mixta. ¿Por qué? Porque consta de un número entero, un número natural y una fracción. Es decir, es un entero y parte de una unidad. Fracción mixta, fracción decimal, fracción propia y fracción impropia. Bueno, ¿les quedó claro lo que estamos viendo? Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa que es muy importante y que necesitamos saber antes de entrar al tema. Vamos a hablar del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Ustedes han oído hablar del mínimo común múltiplo? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de eso en primaria? ¿Lo han visto? Bueno, para los que no lo hayan visto, vamos aquí a poner unos ejemplos para que ustedes puedan obtener el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué? ¿Qué tiene que ver con fracciones y qué tiene que ver con números decimales? Pues bueno, todavía no saben, pero más adelante vamos a necesitar utilizar el mínimo común múltiplo para resolver algunos ejercicios. Entonces, necesitamos saberlo desde ahorita. Primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para obtener el mínimo común múltiplo. ¿Qué les parece el mínimo común múltiplo de dos números sencillos? 2 y 4. Si queremos conocer qué múltiplo tienen en común el número 2 y el número 4, esto, el mínimo común múltiplo se entiende como un número primo en que sean comunes el 4 y el 2. Vamos a ver, hacemos una pequeña tabla rápidamente y vamos a empezar dividiendo. Primero, es decir, estos dos números son múltiplos de 2, es decir, se pueden multiplicar por 2. Si se pueden multiplicar por 2 y el resultado de esa multiplicación es exacto, entonces podemos hacer la multiplicación. Si se puede multiplicar por 2 en 2, ¿cuánto queda? Es decir, 2 entre 2 es 1. Aquí terminamos, porque ya tenemos la unidad. ¿Y el 4? 4. 4 entre 2 es 2. Entonces, seguimos con las mitades. El 1, cuando tenemos ya la unidad, hemos concluido con el número. Entonces, solo nos queda el número 2. ¿El 2 lo podemos dividir entre 2? Por supuesto que sí. Entonces, 2 entre 2 es 1 y terminamos. Entonces, el número común múltiplo, ustedes se preguntarán, ¿cuál es? Pues no es ni el 2 ni el 2 de abajo. Tenemos que hacer aquí una multiplicación y multiplicar los números que nos hayan quedado del lado del derecho de la tablita. Entonces, 2 por 2 es 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4. Mínimo común múltiplo de 2 es igual a 4. ¿Sí? Clarísimo. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Porque si ustedes se encuentran con que tienen que obtener el mínimo común múltiplo de 3 o de 4 números, me van a decir, pero es que eso yo no lo aprendí a hacer. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. 2, 3, 4 y 5. Tenemos ahí 4 números y queremos saber el mínimo común múltiplo que tienen estos 4 números. Entonces, hacemos la misma
secuencia de pasos que anteriormente. Aquí vemos. Primero, podemos dividir entre dos estos números. A simple vista podemos decir que algunos, pero otros no. Entonces vamos a trabajar con los que sí se pueden. Podemos dividir entre dos. Podemos dividir 2 entre 2, 1. ¿El 3 lo podemos dividir entre 2 y que nos resulte una cantidad exacta? No. Bueno, entonces vamos a solamente colocarlo. ¿El 4 lo podemos dividir entre 2? Entonces, 4 entre 2, 2. ¿El 5 lo podemos dividir entre 2 y que nos dé una cantidad exacta? Entonces, lo repetimos. Y seguimos viendo si podemos dividir algún otro número de estos que nos quedan, los tres siguientes, entre dos. ¿Hay alguno que se pueda dividir entre dos? Sí, entonces vamos a hacer lo mismo. El 1 quedamos en que cuando aquí ya tengamos la unidad, terminamos ya con este número. Entonces no le hacemos caso y seguimos. ¿Podemos dividir entre dos? Sí. ¿Todos los números? No. Entonces 3 entre 2 los podemos dividir? No. Repetimos el 3. 2 entre 2, 1. Y 5 entre 2, tampoco. Entonces se repite. Aquí hemos terminado con el 4. Y seguimos. ¿Podemos seguir partiendo la mitad? ¿Podemos? No podemos. Entonces, vamos a ver si podemos partir en tres partes. ¿Podemos dividir entre 3? ¿Algún número? Sí podemos. Entonces, 3 entre 3, 1. Y terminamos aquí. Y nos queda nada más el 5. ¿El 5 lo podemos partir entre 3? Claro que no, entre 4 tampoco. Entonces no nos queda más que partirlo entre 5. Entonces, perdón, aquí lo repetimos. 5 entre 5 es igual a 1 y terminamos. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer? Hacemos la multiplicación de los números que nos aparecen a la derecha. Hacemos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, ¿cuánto es 12 por 5? 50, si no pueden, hagan lo que yo. Primero sumamos las decenas. 12 por 5. De 10, de 12 tenemos las decenas. Si son 5 decenas, tenemos 50, ¿no? Y tenemos 2, 5 veces 2, por lo tanto tenemos que el mínimo común múltiplo de 2, 3, 4 y 5 es 60. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ustedes pueden ver, esto es la forma sencilla, ¿no? Solamente tienen que empezar dividiendo entre 2 y así seguir hasta que todas sus columnas sean unidades. ¿Aprendieron acerca del mínimo común múltiplo? Bueno. Ahora, quiero explicarles una, quiero mostrarles una pequeña imagen para que visualicen lo que es un entero y lo que son las fracciones. Todas las fracciones que se imaginen son pedazos de un todo que es un entero, de una o de más unidades. Tenemos que esto y esto son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ustedes pueden ver, aquí ya son fracciones, pero es el mismo todo dividido en dos partes que hacen un medio. O pueden dividirlo en tres partes y hacer tercios, pero es exactamente la unidad dividida en tres partes. Cuando ven esto, a veces se asustan, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Y ahora cómo hago con esto? Bueno, pues es la misma unidad dividida en tres partes. Esos son los tercios. Y bueno, vamos a ir rápido a ver una cosa más pequeña. Esto, 9 novenos exactamente, son exactamente lo mismo que esta unidad. Y pueden ver ahí, caben perfectamente. Por ejemplo, en el ejemplo inicial, tenemos que dos mitades, forman una unidad. Y estas ya son fracciones. Así que no tengan miedo. Acuérdense que las fracciones son simplemente una unidad partida en pedazos más pequeños. Bueno, ahora sí,
Vamos a pasar a hacer unos ejercicios rápidos que necesitamos igual saber antes de resolver problemas de conversión de decimales a fracciones y viceversa. Vamos a ver lo que es un ejercicio de suma, uno de resta, uno de multiplicación y uno de división de fracciones. Primero que nada, la suma de fracciones. La suma. ¿Alguna vez les enseñaron a hacer suma de fracciones? ¿O resta de fracciones? La suma y la resta llevan las mismas reglas, solo cambia la operación básica. Por ejemplo, vamos a hacer suma y resta. Aquí tenemos las mismas reglas para ambas operaciones básicas. Por ejemplo, aquí puede ser de dos tipos. Puede ser suma y resta de fracciones equivalentes o suma y resta de fracciones no equivalentes. Ustedes se preguntarán cuáles son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son las fracciones en las que el denominador es igual en todas las fracciones que se van a sumar o restar. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, si tenemos un séptimo más 6 séptimos. ¿Cómo creen que se desarrolla esa suma? Bueno, muy fácil. Sumamos los numeradores. Acuérdense que al principio vimos que el numerador en una fracción es la parte que está arriba de la barra. Entonces, sumamos los numeradores. 1 más 6, 1 más 6 y repetimos el denominador. El 7 queda. No vamos a sumar 7 más 7. Porque eso hace que esta fracción ya no sea la misma. Eso ya es otra cosa. Entonces, solo sumamos o restamos el numerador. El denominador se repite. ¿Y se repite por qué? Porque son iguales o equivalentes. Entonces, aquí tenemos que 6 más 1 son 7 séptimos. Y vamos a simplificar. ¿Qué significa simplificar? Llevar esta fracción a su mínima expresión. ¿Qué hacemos aquí para simplificar? Ustedes, si miramos una de las imágenes que les mostré hace un rato, esta es de séptimos. ¿Cuántos séptimos tenemos aquí? 7 séptimos. Si ustedes se dan cuenta, cuando el número de arriba es igual que el de abajo, estamos hablando de que tenemos una unidad completa. Es decir, 7 séptimos forman una unidad. Es decir, todo este círculo relleno de séptimos es lo mismo que si tuviéramos una unidad. Por lo tanto, si vamos a simplificar, esto quiere decir que 7 séptimos es igual a 1. Y este sería nuestro resultado. Suma y resta de fracciones con igual denominador o equivalentes. Vamos a hacer una resta rápida, pero es exactamente lo mismo. Solamente que en esta parte, en vez de sumar, vamos a restar. Por ejemplo, 2 cuartos menos 1 cuarto. ¿Qué hacemos acá? Repetimos el denominador y realizamos la resta de arriba. 2 menos 1 es igual a ¿cuánto? 2 menos 1, 1. Es decir, tenemos un 4. Y esto ya no lo podemos simplificar más. ¿Por qué? Porque a menos que partamos el 1 a la mitad y nos den números decimales, no podemos seguir teniendo aquí una fracción. Pues bien, esto es suma y resta de fracciones. Vamos a ahora hacer un ejercicio sobre multiplicación de fracciones. Vamos a ver, la multiplicación de fracciones, ¿qué hacemos aquí? Vamos a analizar un ejemplo rápido, es de multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si tenemos 6 cuartos por 2 tercios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Recuerden que en multiplicación de fracciones vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. 6 por 2, ¿cuánto es 6 por 2? 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Los espero en la siguiente clase para seguir
viendo lo que es el manejo de fracciones y números decimales en la recta numérica. Gracias por acompañarnos.